Bueno, pero vamos a continuar hablando de otro tipo de amor, ¿eh? Que tiene que ver con el amor por los animales. Y vamos a contar la historia de Frida. Ella es Frida, ¿no? Esta cerdita que iba a ser sorteada, bueno, mediante una rifa. Y hubo, bueno, seres que realmente con un corazón enorme decidieron salvarla, decidieron mimarla, cuidarla y regalarle una nueva vida, podríamos decir. Sí, la historia, ¿no?, es realmente muy interesante. Vamos a invitar a Yamila Vera, de la casita de Lula, este refugio que hacen las cosas realmente bien. Allí vemos una foto realmente linda, para que nos cuente, ¿no?, cómo fue la historia de la rifa y cómo se va generando esta empatía que estamos conociendo hoy. Hola, Yamila, ¿cómo te va? Hola, Yami, ¿cómo estás? Bueno, antes que nada, agradecerles el espacio para poder visibilizar esto. Y bueno, esta tarea que hacemos todos también de rescatar y de proteger, cuidar y amar a los animales. Seguro. Bueno, vamos a decir, Yami, que nos está saludando desde Guaymallén, precisamente desde la provincia de Mendoza, ¿no? Así es. Muy bien. Bueno, contanos un poco justamente lo que hacen desde este refugio para poner en contexto un poco también, bueno, cómo es que surge esta situación con Frida, ¿no? Esta cerdita. Bien, bueno, el refugio La Casita de Lula ya tiene muchos años acá en Mendoza. Actualmente hay más de 270 perros y 3 cerdos, uno de ellos es Frida, los 3 rescatados de situaciones similares, de personas que estaban rifando numeritos y bueno, nosotras nos vamos involucrando de a poco y bueno, con mucho esfuerzo y también con la colaboración de muchas personas que nos apoyan y que nos ayudan en esto. Bueno, los hemos podido salvar y bueno, por suerte ahora están contenidos, ellos están súper bien, pero bueno, siempre, como siempre decimos, se necesitan manos, voluntarios y bueno, gente para colaborar porque son muchos animales, todos rescatados de la calle. Así que bueno, agradecerles a Noelia Moreno Barrera y Galia Rossi, que son quienes llevan adelante este refugio y bueno, a todos los colaboradores que siempre están ahí trabajando. Ahora, Yami, ustedes compran todos los números de la rifa, que es realmente muy elocuente el gesto que realizan, pero paralelamente también hay que concientizar, me imagino, ¿no? Para que, claro, esto no vuelva a pasar. Porque pensábamos, Yami, lo charlábamos también, es muy frecuente encontrarte, sí, con esto desde, sí, las escuelas, desde la vecinal, sí, desde algún lugar, en esto de que la rifa, comprar un número para el sorteo de un cerdo, ¿no? Sí, a mí particularmente me movilizó mucho porque independientemente de que yo no consumo carne, el chico, que tampoco lo voy a juzgar porque por ahí la gente ya no sabe qué, claro, más hacer para poder sustentarse, claro, y más en una época de Navidad que todos necesitamos tener un plato calentito para comer junto con nuestros familiares. Y bueno, hay muchas personas como él que tratan de rebuscárselas o de generar algunos ingresos más porque los de su trabajo no les alcanza. Y bueno, en este caso este chico lo que estaba haciendo era eso, era sortear un cerdito, pero lo peor de todo esto es que él te venía a ofrecer el numerito para la rifa y aparte él te mostraba el video con el cerdo que él decía, mirá, si vos te llegás a ganar el premio es esto, mirá, un cerdo, y te lo mostraba. Y valer era algo normal, que para muchas personas es algo normal, pero para el otro que lo recibe, es la verdad que muy fuerte decir, es un cerdo y me lo está mostrando vivo. O sea, fue al menos para mí, para Julieta, es como que fuimos las que nos involucramos en esto, fue terrible. Así claro. Es muy cultural también, ¿no? Porque, bueno, en nuestra zona, sí, básicamente, yo recuerdo muchos casos de haber visto... Sí, se sortean animales. No, el chancho móvil, sí, ¿o no? Que van con el sí, cerdo arriba, a lo mejor de una camioneta, donde ya está asado y van sorteando, vendiendo los números, sí, ¿o no? Sí, sí. Sí, sí. Por suerte, si bien es algo cultural que viene desde hace muchos años atrás y que creo que va a costar, pero muchísimo, para que eso deje de pasar, pero también quiero destacar que hay un montón de gente que, como nosotras, se sorprendió también. Es como que creo que de a poquito se va instaurando más la cultura del cuidado, de la protección hacia los animales. Entonces ya quizás las generaciones que vienen ahora ya no lo ven como algo tan normal. Lo ven como algo, ay, qué horrible, me estás ofreciendo un animal vivo, entendiendo eso, ¿no? Como un progreso de acá a futuro. Porque, digo, vuelvo a repetir, esto es algo que va a seguir pasando y que me he encontrado con un montón de comentarios que me han dicho, sí, bueno, salvaste un cerdo, pero mueren miles más. Sí, obviamente, y más en épocas de fiesta,
que por lo general uno quiere o las personas quieren comer algo diferente. Pero fuera de eso, yo creo que está habiendo como una conciencia y espero y confío en que de a poco dejemos de tomar todo esto como algo normal, natural o como algo que no nos afecte y que realmente empecemos, o sea, para rifar o para sortear podemos encontrar un montón de cosas. Digo, no lucrar a través de los animales. Eso es básicamente como el mensaje que me parece que nosotras queremos dejar con todo esto, ¿no? Está bueno. Yami, más que válido, valioso, sin duda. Sí. ¿Cómo financian el funcionamiento de la casita de este refugio? ¿Cómo se hace para juntar voluntades y poder trabajar? Es todo a pulmón, todo a pulmón, todo a colaboración. Nosotros tenemos personas que por ahí quieren colaborar mensualmente con una cuota, con lo que puedan. Después recibimos donaciones, tratamos de hacer sorteos para que las personas puedan colaborar. Se prenden por ahí también muchas casas de ropa, tiendas de perfumes que nos donan productos y a través de eso nosotros podemos hacer sorteos, vender números y de esa manera con lo que se recaude costear el alimento de los perros, de los chanchos. Pero es todo a colaboración y a pulmón. Claro, de nosotras. Claro. Un impacto grande ha tenido, Yami, esto que se ha viralizado, sí. Lógicamente, lo que han hecho. Has tenido, algo comentabas, pero muchas repercusiones. ¿Y cuánto sirve esto de visibilizar, no? ¿Qué es lo que percibís de la gente con las respuestas? Que muchos lo hacen hasta inconscientemente, ¿no? La compra de un número para estos sorteos. Sí, la verdad es que yo no juzgo a nadie porque me parece que, bueno, cada uno piensa como quiera y lo mismo que con el tema de la comida, si bien yo, por ejemplo, soy vegetariana, no como carne, pero respeto todas las opiniones y respeto la cultura de cada uno. Pero sí hemos recibido un montón de comentarios o, por ejemplo, comentarios que decían ¿por qué no ayudan a los niños sí. pobres, a los niños que están en la calle? Y para quienes me conocen o quienes no me conocen también, yo también colaboro con instituciones que ayudamos a personas que están en situación de vulnerabilidad social. O sea que la intervención y el involucrarme en todas las cuestiones sociales y animales, al menos mías y de la mayoría de las chicas que son proteccionistas, es total. Así que, bueno, nada, me quedo con los mejores comentarios. Seguro. Y me quedo con que este mensaje le llegue a las personas que realmente lo quieran recepcionar. Y bueno, ojalá que sirva para tomar conciencia. No podemos salvar el mundo entero, ¿no? Pero sí vale la suma de buenas acciones y buenos gestos. Sin duda que reconocemos este enorme trabajo que están llevando adelante, este gran amor por los animales, este respeto por los animales, por sobre todas las cosas. Así que, bueno, felicitaciones y todo el reconocimiento por esta tarea que llevan adelante, Yami, a vos y a todo el equipo. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por brindarnos este espacio para poder difundirlo. Y bueno, invito a todas las personas que por ahí no se consideran proteccionistas, pero que cuando uno realmente de corazón quiere involucrarse en cualquier acción para ayudar a cualquier ser vivo, porque todavía vale lo mismo y todavía tiene un valor importante en este mundo, que lo puede hacer, que solamente hacen falta ganas, hacen falta manos y disposición para poder hacerlo. Y que no van a estar solos, porque nosotras nos pasó de que pensamos que no íbamos a lograr juntar esa plata para poder comprarle todos los números de la rifa a este chico y realmente lo conseguimos. Logramos la colaboración de muchísima gente que no conocíamos y gracias a eso la pudimos salvar a Frida y hoy tiene una vida maravillosa. Contanos eso, cómo es Frida, cómo es su vida. La vamos a ver siempre, me reconoce, es súper inteligente, así que bueno, invitar a las personas a que lo intenten. Y que, bueno, no bajen los brazos y, bueno, sigo con la esperanza de que entre todos podemos aportar un granito de arena y hacer el mundo un poquito mejor. Y la están malcriando a Frida, ¿no? Me imagino. La están mimando mucho, me parece. Sí, no, es una malcriada. Ella nos escucha llegar, escucha el ruido de los autos y es como que supiera que llegamos nosotras y empieza a obsequiarnos los bolsillos porque sabe que algo le llevamos. Tiene una inteligencia. Mirá, que sorprende, ¿no? A veces el vínculo que se puede generar con un animal que a lo mejor no está tan domesticado, pero que tiene toda la capacidad para poder establecer ese vínculo, ¿no? Sí, ella juega hasta incluso con los perros, si bien ella está separada del resto de los perros por una reja, pero se ve de un lado al otro. Entonces ella empieza a correr y los perros corren a la par y juegan a perseguirse, no, es muy gracioso. Mirá. Yami, los pueden seguir allí en redes, ¿no? @casitadelularefugio. Refugio.
Exacto, ahí nos pueden seguir y bueno, ahí nosotros vamos subiendo siempre publicaciones y ahí también tienen un link para colaborar. Quienes quieran acercarse al refugio también nos pueden escribir, las puertas están abiertas para todos. Genial, gracias, bueno, gracias Yami por este contacto. Ojalá podamos seguir, bueno, contando lindas historias que tienen que ver con todo lo que hacen allí en este refugio. Te mandamos un gran abrazo, todo lo mejor y un gran saludo a Guaymallén. Muchas gracias, muchísimas gracias. Un placer. Que tengan una linda tarde. Gracias, chau, chau. Adiós, hasta pronto.